Bueno, bienvenidos de nuevo a Genshin Impact y tenemos varias novedades, varios eh, eh, temas interesantes que hablar en este video eh, Va a ser bastante corto yo creo el video, pero me interesaba hacerlo más que nada por hacer spam de mi canal de Twitch Por el primer directo que voy a hacer de Genshin, pero bueno, ahora vamos a ir a eso Para empezar, vamos a ir con lo que a la mayoría de gente le interesa, que son las protogemas, ¿no? La razón por la que la mayoría habrá entrado al en video y es que básicamente vamos a tener 800 protogemas de manera gratuita, sin necesidad de hacer absolutamente nada, desde el 12 hasta el 15 de diciembre. ¿Por qué nos van a dar esto? Pues básicamente porque eh, Genshin eh, fue nominado a Mejor Juego de Móvil y Mejor Juego de Rol en los Game Awards, que hasta donde sé no ganó ninguno de los dos, pero de todas maneras por el hecho de haber sido nominado nos van a dar 800 protogemas. Eh, simplemente, bueno, eh, lo que vamos a hacer es meternos al correo eh, todos los días, supongo que va a ser igual que la vez pasada, nos van a dar 200 protogemas al día y nos metemos al correo y las reclamamos y ya está, es muy simple. Lo siguiente que me parecía interesante comentar es básicamente el hecho de que eh, vamos a tener el directo de la 1.2. Este directo básicamente es, en el, es lo mismo que en el, el, el de la 1.1. Eh, que, si no, que si lo recuerdan, básicamente era un directo en el que, eh, ya lo no estoy diciendo básicamente muchas veces otra vez, eh, en el que, bueno, nos decían cosas de la 1.1, nos revelaban muchas cosas de la historia que íbamos a tener, eh, los personajes. Bastante interesante, la verdad, estuvo el directo. Eh, recuerdo que, que revelaban, eh, pues, bueno, todos los personajes, las habilidades y tal. Estaba muy bien, estaba muy bien. vamos a tener el mismo directo, pero de la 1.2. En el que nos van a revelar también la zona nueva, los personajes, las habilidades. Hay que tener en cuenta que para la 1.1 ya teníamos la gran mayoría de cosas eh, filtradas. Y ya casi todo el mundo se sabía ya las cosas que iban a venir. Sin embargo, para esta versión no es así, puesto que ya no se puede. Pues ya, ya penaliza, ¿no? El hecho de estar filtrando cosas y tal. Entonces. Pues ya no es tan fácil, ¿no? entonces ya la mayoría no conoce muchas de las cosas que van en a, a 1.2 y por lo tanto el directo es especialmente interesante, no. Eh, voy a estar haciendo eh, relacionando este directo que van a hacer ellos en directo yo, pero en Twitch eh, vamos a estar ahí tres horas antes de que, es, de que inicie la transmisión, que la transmisión inicia a las 8 a.m. PST. Entonces simplemente ¿no? ahí pueden poner eh, hora PST y hacen la conversión a su a su zona, eh, y ahí pueden ver. Voy a estar tres horas antes. Si me quieren seguir en Twitch, está en la descripción para que les avise cuando inicie el directo. Eh, si lo único que quieren ver es el directo de la 1.2, eh, y, y me quieren ver reaccionando, lo que sea, eh, se pueden unir a mi Discord y por ahí voy a estar avisando. Seguramente avise por el canal también, así que siguen activando las notificaciones. Eh, pero bueno, en mi Discord voy a estar avisando 100%. Entonces también se pueden unir a mi Discord que está en la descripción y por ahí vamos a estar también eh, avisando cuando inicie la transmisión de la 1.2 que me parece bastante interesante y me da bastante hype. Esto nos lleva al siguiente tema, que sería básicamente el evento de entrega de comida. Eh, un evento que, bueno, ya hemos hablado bastante, no voy a aprender a hablar de este evento, eh, simplemente que ya salió en la versión de Asia, en unas pocas horas va a estar en la versión eh, de América, creo, o, o muchas horas, creo que no, creo que pocas. En todo caso, voy a estar jugando a este evento en directo también, ¿no? En las tres horas anteriores al directo de la 1.2, voy a estar jugando en directo, al Genshin, voy a estar haciendo algunas cosas, seguramente hablemos de filtraciones también, eh, especulaciones y tal, entonces, eh, si se quieren pasar, yo creo que puede ser bastante entretenido, ¿no? Eh, pues bueno, eh, voy... A estarlo jugando en el caso de que les de, de que les parezca interesante. Yo no sé si para ese momento ya habrá salido en la versión de América, pero si no, lo vamos a estar jugando en la versión de Asia y ya está. Por acá, bueno, pusieron un post con varias cosas de, del evento. Básicamente como misiones y explicándolo un poco más a detalle. Pero bueno, creo que ya hemos hablado bastante de este evento y que no hace falta hablar mucho más. Simplemente que eh, lo, lo que se decía de, de que no podemos eh, trepar ni correr ni nada, no es necesariamente así. Sino que, bueno, cada evento tiene sus restricciones. No es que todos tienen todas las restricciones, sino que en algunos no podemos trepar, en algunos no podemos recibir daño y tal. No, no es exactamente como se pensaba, pero de todas maneras... Eh, Está bastante interesante el evento, así que lo vamos a estar jugando en directo. Por favor, se les agradecería muchísimo si me siguen en Twitch. La verdad, me, agradecería, me, la, me ayudaría un montón. La verdad, porque sí me gustaría empezar a, a meterle un poco más a, a Twitch. Pero bueno, ahora sí, eso sería básicamente todo. Si quieren dar like, compartir, suscribirse, se les agradecería muchísimo. Comenten si tienen alguna duda, lo que sea. Voy a estar dejando todos los links en la descripción por si se quieren pasar. Y hasta la próxima.